Continuamos con mucho más acá en la revista Primera Hora. Hemos llegado al segmento de Mundo Animal del día de hoy, en este día muy especial porque es el Día Mundial de los Animales. Y para hablar del tema y de los derechos de los animales y conocer un poquito más de ello, nos acompaña la doctora Emily Núñez, que es veterinaria y que nos va a estar abordando esos diferentes tipos de puntos. Y muy importante, ella viene el día de hoy, pero también viene con premios también para todos los televidentes. Buenos días. Como siempre, buenos días. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de los Animales, el 4 de octubre, y es importante saber por qué se celebra este día. Hoy lo celebramos, en los 80 históricamente se dice que el Papa Juan Pablo II lo estipuló por San Francisco de Asís. No solamente estamos celebrando a nuestros animalitos, también a todos los panchos estamos celebrándolo. Entonces, se estipuló este día para celebrar a todos los peluditos que tenemos en nuestro hogar. Pero no solo es un día de celebración, sino que también este día se celebra para que nosotros hagamos conciencia de nuestros animales y los derechos que ellos tienen. Así como nosotros, como personas, tenemos derechos, ellos también tienen derechos. Y ellos tienen 5 derechos fundamentales. Y eso antes de que los comente, a nuestros amigos televidentes presten mucha atención porque el día de hoy vamos a premiarlos con este champú. Es un champú, pero que nos explique un poquito de qué tipo de champú es. El champú es un champú desodorizante, es para los perritos que tenemos más sucios en casa, que tenemos más de un mes de no bañarlos. Entonces ahí está. Acá lo tenemos y huele delicioso. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un audio de WhatsApp al 86364037. Y nos comenta porque el día de hoy la doctora nos va a hablar de los derechos de los animales. Así y usted es. Nos va a enviar un audio, ponga mucha atención, nos envía un audio contándonos al menos con qué derechos también ellos ejercen con sus animalitos que tienen en su casa. Así y es. Nos manda una fotografía de su mascota, ya sea un perrito, un gatito, lo que sea. Pero ahí está la dinámica para que puedan participar al 86364037 nos envía ese audio. Pero bueno, vamos a hablar entonces de los derechos de los animales que son tan importantes. Son fundamentales y son tan básicos que si no los cumplimos realmente estamos haciendo todo mal, todo mal. Bueno, el primer derecho que tienen los animales es el derecho a la comida y el derecho a la hidratación. Esto es básico, realmente es de esencia humana básica el tener a nuestros animalitos bien alimentados e hidratados. El segundo derecho que estos tienen es el derecho a crecer en un ambiente propicio. Es decir, muchas personas lamentablemente tienen animales y los tienen en condiciones deplorables, los tienen bajo el sol, la lluvia, y nos estamos incumpliendo ese derecho. Si vamos a tener animales así, en esas condiciones, es mejor darlos en adopción o simplemente abstenernos de tener animales. Eso es muy importante, lo que hablaba, la alimentación y el lugar en el que ellos puedan estar, porque sabemos, es fundamental, ya como usted comentaba, es básico, porque es lógico, si hay lluvia y el perrito lo tiene en un lugar en el que ni siquiera tiene ahí un techo donde él, o lugar donde él esconderse, también puede desencadenar enfermedades, desnutrición y otro tipo de y cosas. Y eso me hace caer en el tercer derecho o libertad, que sería el derecho a una buena salud. Ese es el tercero y es muy importante, ya que, como te digo, si vamos a tener un animalito, tenemos que darle las condiciones adecuadas. Lo mejor es tenerlos siempre vacunados, al día con sus desparasitaciones. Esto es básico y es clave para mantenerlos un animal feliz y un animal bien cuidado. Y eso me hace caer en el cuarto derecho, que es el darle el amor necesario a nuestros animales. O sea, que ellos se desarrollen en un ambiente no con gritos, no con patadas, sino que seamos amorosos con nuestros animales y esto nos va a, como te digo, van a ser animales felices. Eso es una responsabilidad bastante grande. Bueno, he conocido el caso de personas de que a los perritos los maltratan, les pegan y todo el tiempo están sometidos a eso, que incluso los animales hasta llegan a tener temor, llegan a tener ese nervio de cualquier persona que se le acerca. Así es. Y nosotros todos esos tipos de derechos es necesario que aunque algunos ya los podemos conocer, ya lo hacemos tal vez por lógica, por naturaleza, pero hay otras personas de que lo hacen tal vez contados porque no consideran que los animales tengan una parte importante o fundamental
en lo que es la y ellos hogar. Son seres vivos, ellos tienen tantos derechos como nosotros los tenemos. Y es importante que nosotros como seres conscientes y pensantes tengamos esa conciencia de cumplir con estos derechos que son básicos, es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Y el último derecho que te quería comentar es el derecho a que ellos se expresen normalmente, ya que en muchas ocasiones hay personas que queremos cohibir a los animales, como que queremos pensar que ellos son como las personas y ellos no son así, o sea, no podemos venir y exigirle a un perrito que no ladre, que no se desarrolle. Que no haga sus cosas naturales. Sus cosas naturales, o que los regañamos porque se defecan en la calle o en un lugar que no debían. Eso es completamente normal, es la naturaleza de ellos y tenemos que dejarlos que se desarrollen. Sí podemos educarlos, pero siempre con amor, con cariño y con paciencia. Y ahí lo que comentaba usted, ya ahí va la responsabilidad de los dueños de cada una de las mascotas, porque es un ejemplo, están las personas de que eso, pueden pegarle al perrito, les pueden estar gritando en la calle porque defecó en un lugar que no tenía que hacerlo, pero allá va la responsabilidad de la persona también, porque hay personas que cargan con su bolsita, con su palita, y el hacerse responsable de todo ello, usted comentaba eso y es muy importante. En muchísimos países, de hecho en Europa, conocíamos lo de la ley de los animales, que es algo que ha sido bastante, para muchas personas ha sido una alegría, para otros lo consideran como exagerado, decían algunos, porque ¿cómo van a considerarlo como un miembro de la familia?, decían algunos. Sin embargo, ahí caemos a lo que usted mencionaba, que es muy importante el cuidarlo, el tener las condiciones de salud y todo lo importante. Aclaración para todos nuestros televidentes, lo de la dinámica, tienen que comentarnos qué derechos ustedes cumplen con sus mascotas, con sus perritos, sus gatitos, en el Día de los Animales. Mándenos un audio y nos manda una fotografía de su mascota, queremos conocerla. Y nosotros vamos a seguir hablando un poquito acerca de este tema, porque en general no solo de los perros, sino de todos los animales, porque es el Día de los Animales. Y está, por ejemplo, con los gatitos. Algo que suele pasar es de que la gente a los gatos que ven, o los patean, o les tiran cosas, o les tiran agua. Y eso, aunque pueda ser incluso molesto para muchas personas, eso de que los gatos anden en el techo, es algo que es natural en ellos también. Así es. Y tenemos esa mala cultura que hasta ahora está mejorando, creo yo, porque ya en la veterinaria generalmente nos visitan un poco más de gatos, pero no tenemos ni siquiera la cultura de darles, como te digo, este derecho básico que es el derecho a la salud. Y nuestros gatitos también necesitan de vacunación, desparasitación, chequeos regulares. Y a veces, pues, como decís, ni siquiera eso lo cumplimos. O somos tan crueles de que ni siquiera nos atrevemos a darles cariño o a darles un poquito de comida cuando los vemos en la calle, sino que solo los patean, solo les tiran, incluso hay personas que son tan crueles que les tiran agua caliente. Y luego llegan esos animalitos así. En situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia súper deplorables. Conozco también casos que hay en muchísimos lugares. Hay personas de que les molesta tanto el que puedan haber animales cerca. No tienen mascotas ellos, por suerte y por dicha, porque tienen una mentalidad de que le echan comida envenenada, provocan de que incluso los gatitos que van a sus casas, no sé, algún tipo de veneno o algo. Y esas cosas, hoy, en el Día de los Animales, el Día Mundial de los Animales, es importante que nosotros también los tengamos en cuenta y conciencia de que también son seres vivos y que necesitan también cuidado, así como cada uno de nosotros. Y lo que comentaba en cuanto a la salud. Otra cosa muy importante con las diferentes especies, no solamente gatitos, perritos, no solo las especies domésticas. Así es. Está el caso de que hay personas de que comercializan con los animales y eso es algo que es muy constante. He conocido casos de gente que anda comercializando los que son los chocoyitos, los perritos sí, de raza. Sí, ese es un acto que no debemos hacer porque, como te digo, el derecho de estos animales es que ellos puedan desarrollarse en libertad. Y los que son las loritas, los que son los periquitos, no deberían de ser comercializados, ni siquiera los monos, ni ningún tipo de estas especies exóticas. Para mí no es correcto y realmente no debería de hacerse, porque ellos tienen que desarrollarse en libertad. Y lo que estamos haciendo al adoptarlos es quitarles esa libertad, que ellos se desarrollen en su ambiente natural. Y eso es muy importante también porque usted comentaba lo de las personas que tienen este tipo de especies exóticas.
y ni siquiera saben cómo cuidarlos, ni siquiera saben cuál es el tipo de alimento y le dan cualquier cosa y ahí vienen otra vez otros problemas de salud con los animalitos. Y eso es muy importante, que todas aquellas personas que desean incluso tener animales exóticos, como los pueden ver en las redes sociales, dicen, ah, este me gusta, yo quiero este, yo quiero el otro, y caen en lo del comercio de los animales y luego no saben ni siquiera cómo cuidarlos, cómo tratar con ellos. En una ocasión nos tocó, al menos en mi familia, nos tocó rescatar unos chocoditos que estaban, los andaban ahí, los tenían totalmente enfermos y ni siquiera sabían que andaban enfermos los pobres chocoyos. Entonces, ahí la conciencia de las personas de decir, realmente este animal necesita un cuidado. Y también ahí va el rol de ustedes como veterinarios, el verlo y todo eso. Me imagino que han llegado muchísimos casos de especies exóticas. Nosotros atendemos de todo, literal. ¿Qué te puedo decir? Hemos visto monos, hemos visto... Incluso dicen que cocodrilos. Yo no he estado para ese momento, pero me gustaría... Le ha tocado al doctor Noel. Al doctor Noel es especialista en todas esas especies exóticas. Yo no sé cómo le hace, pero espero que me enseñe pronto. Pero bueno, ahora coméntenos un poco también, hablando en sí de los derechos, la importancia o el llamado a todos los televidentes que están viendo y para cada uno de nosotros que estamos acá, de hecho, de cómo nosotros debemos de cuidar y tratar con los animales. Hay personas de que toman pequeñas acciones y eso es importante. Pequeñas acciones, pero que hacen grandes cambios. Hay gente conocida de que, por ejemplo, hay gatitos que son callejeros y que constantemente las gatitas quedan embarazadas. Hay personas que lo llevan, que es complicado en ocasiones porque son animales que ni siquiera son nuestros, sí. Pero cuesta, pero lo llevan para que puedan ser castrados los gatitos. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Mira, Álvaro, yo siempre he pensado que el cómo trate una persona a un animal define qué tipo de persona es, si es una persona buena. Entonces, yo digo que podemos empezar desde casa a cumplir todas estas normas y estas libertades de nuestros animalitos. Desde casa podemos comenzar haciéndolo. Así que bueno, doctora, nos están informando producción de que ahora sí tenemos un audio de WhatsApp contando un poquito de ellos para que se puedan llevar este champú. También bueno, es perfumado, sí, huele riquísimo. Perfumado, no está tan mal. Pero bueno, vamos a escuchar el audio. El derecho de cuidarlo, el derecho de bañarlo, de asistirlo, darle su agüita, sus vitaminas. Y que uno los quiere mucho como una familia más en el hogar. Bueno, muy bien, muy importante. Y está hablando del cuidado de lo que es la salud, de la atención que se le debe dar y del cariño sobre todo. Y en nuestro lema en la veterinaria es, más que una mascota, es parte de la familia, como lo dice ella. Muy bien, muy importante. Vamos a pedir, nos enviaron fotografía de la mascota de la persona participante. La tenemos. Le vamos a pedir a producción que nos muestre, por favor, en la pantalla, la fotografía de la mascota que de hecho ha ganado el día de hoy, el perrito que ha ganado este champú para que pueda llevarlo. Y tenemos el número en pantalla que es el 8999-1811. Así que felicidad al ganador. Y nosotros vamos a seguir premiando a todos aquellos que estén atentos a todas las dinámicas que se hacen. Ahí está un lindo cachorrito. Miren qué bonito. Qué lindo. Se parece de una almohadita, parece. Pero bueno, ahí tenemos al perrito y que de hecho va a estar ahora estrenando este champú que es muy importante. Coméntenos un poco acerca del champú también. Sí, el champú Salon Select son fragancias súper ricas. Este está formulado para perros extremadamente sucios. Bueno, el perrito de ella se mira que está muy bien cuidado, pero de igual manera le va a servir. Así es, así que ahí lo tiene. Puede venir a retirarlo en horario de oficina a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y con este tema tan importante que hemos hablado el día de hoy, doctora, unas últimas recomendaciones, un último llamado a todas aquellas personas en cuanto a los derechos de los animales. Que tomemos este día como concientizarnos y cumplir con estos derechos desde casa, dándoles amor, dándoles cariño, dándoles comida y priorizando su salud, llevarlos al veterinario cada vez que les toca. Y si tenemos animalitos en la calle también, intentar ayudarlos si tenemos las posibilidades. Eso es muy importante y la responsabilidad ante todo. Me gustaría que nos comparta ahora los números de contacto y dónde están ubicados ustedes para poder atenderlos. Estamos ubicados de donde fue la Vicky, 30 varas arriba. Y en las redes sociales también podemos buscar. En las redes sociales nos encuentran como el doctor Noel Martínez. Centro Médico Veterinario, doctor Noel Martínez. Ahí van a estar ellos listos y preparadísimos con muchísimo cariño para poder atender a todas esas mascotas que ocupan un lugar muy importante en nuestros hogares y en nuestra familia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
por el excelente tema también que hemos abordado. Y nosotros ahora vamos a continuar con más información del otro lado del estudio, acá en su revista Primera Hora. Adelante.